Nadie me enseñó a cocinar, entonces yo me las corto así. ¿Ustedes qué hacen aquí? Me llamo Calichis. Les presento mi casita y hoy vamos a hacer a night in together. Primero vamos a subir al estudio porque ahí es donde yo estaba haciendo unos pues trabajos, unas cositas. Les presento mi gatita, se llama Bunny. Acá es donde tengo unos premios. Este premio es mi favorito porque es mi Grammy. Cuando yo empecé a cantar y crear cosas, eso siempre era como un parte de mi vida. Yo nunca pensé como, ay, esto es una carrera, ¿sabes? Entonces, para mí nunca era como un negocio, era más que todo como mi arte. So, no, todo esto solo es como, you know, just nice things that happens along the way. A mí me gusta pintar con mi novio. On Sundays, we love to paint. Bueno, esto es donde yo trabajo, pero como les dije, es una casa nueva, entonces todavía no tengo mucho en el cuarto. Yo solo llevo como 2 meses en esta casa, entonces uno siempre está como tratando de cambiar cositas como día a día, pero a veces hay que tener paciencia. Acá está la cocina. Un fan me dio eso como un regalo después de un show. Y no sé, me gusta. Tiene como el cancer crab, porque yo soy cancer. Hoy vamos a cocinar guacamole. Entonces hay que ir a recoger cositas desde el jardín, porque tenemos vegetales en el jardín. Bueno, por acá tengo mi jardín. Cuando yo vivía en Colombia, teníamos pollitos. You know, we wake up, we grab the eggs. Era como mucho más slow, a little bit more slow. Por eso es que me gusta acá, porque se siente como un poco más como Colombia que Los Ángeles. Y se siente como mucho más tranquilidad, paz. Bueno, entonces vamos a hacer guacamole. Tengo unas amigas que van a llegar. Yo las conozco desde mucho tiempo. Me crié en Colombia y también me crié en los Estados Unidos, en Virginia. Entonces, estas amigas son de Virginia. Las conozco desde hace mucho tiempo, desde que teníamos como 15 años. Cebolla. ¡Ay! Nadie me enseñó a cocinar, entonces yo me las corto así. Pues más que todo siento que en familias latinas hay mucho, como siempre te están juzgando. Yo siempre he sentido como era yo contra el mundo. Y es por eso también que soy como un poco antisocial, porque yo siempre he vivido así. Hi, baby girl. Hey, girl. It smells so good. Oh yeah, you guys have to taste the guac. You know, you made it from scratch. Remember, it's Latin America. You know, if you could do a little hola, you know, let people know like hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Exactly. That's all we got. Ooh, that was a good break. Not behind. All right. Okay. Not behind your back. Okay. Ah. I was gonna say you better make it to. Bueno, vamos a darle comida a los conejitos porque ya tienen hambre, me imagino. Oh, hi, babies. Acá están mis conejitos. Están comiendo. Oh. ¡Ay! ¡Hola! ¡Holis! ¡Holis! A mí me gusta dejarlos salir por como una hora al día. Yeah. They're camera shy. Sorry. Están comiendo, vea los que están comiendo. You wanna come out, baby? Esta se llama Butterscotch y este se llama Mumu, porque se parece como una vaca. Fuck everybody. Bueno, esto es una charla de amigas, you know, vamos a chismosear un poco, hablar mierda, qué más, contar secretos. Entonces, shh.
¿Lista? ¿Listos? Bueno, hay que aprender español, niñas. Vamos, bueno, hay que decir, like, nos. Tenemos que y nos queremos que ir. Uno, dos, tres. Nos queremos que ir. Adiós, Bob.